Se me ha hecho una pregunta de Bonifacio. Sí. Quiero que quede claro aquí que Bonifacio era mi primo. Cuando yo llego aquí como embajadora, Bonifacio me viene a ver y me da una carta que había escrito esa carta al presidente Obiang. Efectivamente, leí la carta, era como un rosario de todos los problemas que había tenido con Obiang. Llevé la carta, se la di a Obiang. En la carta ponía como condición ir a Guinea Ecuatorial que Obiang le diera la respuesta de esa carta. Mi misión era llevar la carta al presidente. Yo no podía exigirle al presidente que lea la carta en mi presencia ni que me dé ninguna respuesta. Cuando regresé, Bonifacio me vino a ver, le dije, yo tuve 3 o 4 entrevistas con Bonifacio y comió en casa. Así que yo le dije, he entregado la carta, pero el presidente no la ha leído en mi presencia ni me ha dado ninguna respuesta. Bonifacio no acudió al diálogo, le llamé y le dije, mira, esta es la oportunidad que tiene para ir a Guinea porque se ha convocado un diálogo. Me dijo que no, se había retirado de la política y que esperaba ir a Guinea para pasar sus últimos años de vida. Yo le comprendí. En mes de febrero tiene un hijo con una compañera mía de curso que Severo conoce muy bien, doña Máxima Alene Jue. Esposa de Máximo. Entonces, de Maximiliano, ¿verdad? No, esposa de Maximiliano primero. Jalen, la hermana de Segismundo. Primero, Máxima, ¿te refieres a Máxima Jalen? Eso no lo sabía yo. ¿Cómo que? Pues yo no lo sabía. El hijo de los dos, de Bonifacio y de mi compañera de curso, le reunió a los dos en mi presencia, en mi casa. Embajadora y Severo, los guineanos sí conocen todos estos pequeños detalles. Espere, de nombres y tal. Eso, pero ha salido de Francia y lo tengo que aclarar. Vale, vale, correcto. Entonces, cierto cariño por cuando mí, el hijo le reprocha a sus padres que su situación social no es estable en Guinea y por lo tanto pedía que los dos regresaran a Guinea de una forma especial, don Bonifacio le dice al niño, esta es tu tía, aunque lleve ropa de mujer parece hombre, así que yo estoy aquí y estoy enfermo, no voy a ocuparme más de esto. Yo me callé. Cuando me retiro con mi compañera, ella me pregunta, ¿qué te ha parecido la respuesta que ha dado el padre de mi hijo? Yo le digo, me ha parecido una respuesta rara. Eso era en mes de febrero. En mes de marzo, Bonifacio me llama. Me dice, yo prepárame el viaje que voy a Guinea el 15 de abril, por Dios, por la Santísima Trinidad. Yo no hago juramentos falsos. Yo le digo el 15 de abril, dice sí, pero para eso necesito un billete de avión, una exoneración, porque voy a llevar todo lo que he usado durante 20 años y necesito un dinero para pagar mi contenedor. Yo le dije, el billete de avión lo pongo porque todos los políticos que regresan, el gobierno les paga el billete. La exoneración lo haré cuando me hayas mandado la factura de lo que hayas puesto en el contenedor. Y ahí no hablemos más. Cuando me voy a Guinea, en mes de marzo, para la conferencia diplomática, me llama Bonifacio. Y me dice, nos queda poco tiempo, le ruego. Billete. No, lo tengo que aclarar porque sí. Se ha comentado mucho. Me dice que necesita billete de avión. La compañía aérea dice que no viaja el 15 de abril, sino el 14 de abril. Qué raro, ¿verdad? Que Bonifacio me da la fecha de 15 de abril desde mes de febrero. Y se va el 15, el 14 de abril y muere para el 20 y pico de abril. ¿No cree usted por qué me fija esa fecha? Y cuando se fue con el billete que se le compró en la embajada, 8 días no me llamó, me llaman los de la embajada. ¿No te ha llamado tu primo? Digo, no me ha llamado. Dicen, pues si eres la primera persona que tenía que llamar. El tema en definitiva, yo que no tengo que hay dudas, nada que ver con Bonifacio, pero creo que cuando se fue ya estaba, sabía algo. Los médicos le habían dicho algo sobre su salud. Vuelvo a repetir. Usted acompañó a Bonifacio, ¿verdad? Yo no le acompañé. No, qué va. Yo no le acompañé. Aquí hay dudas de unos. Se puede verificar en el aeropuerto de Madrid, ¿no? Si tanto interés tienen, se puede verificar a través de la seguridad. Eso la policía y el CNI. Yo no acompañé a Bonifacio. Es más, yo estaba en Guinea Ecuatorial cuando Bonifacio se fue a Guinea.